Verdaderamente los seres humanos no pueden vivir sin la imaginación. La imaginación es inherente al ser humano y por lo tanto siempre vamos a necesitar quien nos cuente una historia. Y nosotros vamos a tener también esa necesidad de contarles a otros historias de nuestra propia invención. De manera que estamos ligados eternamente a la imaginación y eso hace que los libros de ficción vayan a sobrevivir. Por siempre. Bueno, es fundamental porque la imaginación creativa está ligada al pensamiento crítico. Son dos conceptos muy unidos. En la medida que uno imagina y es educado para imaginar a través de los libros de imaginación, estará revisando siempre lo que se establece como verdades eternas. El mundo que vive de verdades eternas es un mundo anquilosado, congelado. El mundo que siempre está generando preguntas, más preguntas que respuestas, es un mundo que también imagina. Entonces, el pensamiento crítico y la imaginación están muy ligados. Yo creo que la falta de esperanza es un vicio. Que reconozcamos la realidad tal como es una necesidad. Para poder andar el camino de la manera que debe andarse, tenemos que reconocer dónde estamos parados y reconocer que a pesar de que América Latina ha tenido un crecimiento económico en las últimas décadas, ese crecimiento económico ha estado divorciado de la equidad en la distribución de la riqueza. Es decir, ha habido concentración de riqueza en pocas manos. El crecimiento ha favorecido a los más ricos y no ha favorecido todavía a los más pobres. Se necesita, por lo tanto, una justa distribución de la riqueza y se necesita inversiones cuantiosas, sobre todo en educación. Y la educación es el mejor nivelador que hay de las sociedades.